¿Para cuándo Fedor y Alexander Emelianenko? Para allá. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a UFC 4 y bienvenidos a la creación, como habéis visto, del gran The Last Emperor, de Fedor Emelianenko, ¿no? Leyenda entre leyendas del mundo de las MMA, que tenéis por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo de los últimos vídeos. Increíble, es poco. Y yo, aparte de agradeceros esto, pues, que menos que compensaros un poco con estas creaciones que, oye, faltaban en el plantel principal de UFC 4. Fedor es de esos nombres indiscutibles que no puede faltar junto a los Randy Couture, que también quiero actualizarlo. En fin, Mirko Krokop, que es otro que habrá que darle caña. En fin, leyendas, como digo, del mundo de las MMA, que por H o por B de momento no han llegado a UFC 4. Es cierto, UFC 4 lleva ya en el mercado pues 2 años y pico aproximadamente. Llegarán, ¿vale? Si los queréis, llegarán. Así que sin más, vamos a darle caña a la creación. Me voy a cambiar de sitio para que no sea demasiado incómodo. Bueno, pues creo que este es el mejor sitio para no estorbar demasiado con el tema de la cámara. Y ahora sí, vamos a darle caña paso a paso, pestaña por pestaña, a la creación de nuestro particular Fedor Emelianenko en UFC 4. Me ha sorprendido gratamente, os tengo que decir, el creador de este juego, en la creación de este personaje, porque sinceramente, oye, como que me daba todo lo que yo le exigía en cada uno de los momentos, ¿no?, de la creación. Y quieras que no, eso son cosas que se agradecen bastante. Así que sin más, bueno, estilo de combatiente, vamos a empezar por... Yo le he puesto equilibrado, manda más, ¿vale? Le va súper bien y ya sabemos que Fedor era especialista en sambo, judo... Tocaba Muay Thai, boxeo, era muy completo, ¿no? Entonces, pues equilibrado manda más, le va como anillo al dedo. Aparte le vamos a poner en información general. Aquí tenemos la ficha. 106 kilos, peso pesado, 1,83. Fedor es el nombre, Emelianenko el apellido. Apodo de Executioner, The Last Emperor, era imposible. The King está también por ahí, os puede venir bien. Apodo redes sociales, ponerle el que más os guste. Yo le he puesto Fedor Emelianenko, que se corta ahí por el tema de la longitud de caracteres, pero The Last Emperor también lo podríais meter aquí si queréis. Ciudad natal, San Petersburgo, Rusia, edad 33 años, posición ortodoxa, postura de Steve Miocic, que va muy bien. O la de... hay varias, ¿no? Pero Steve Miocic es la que mejor le va. No os quebréis demasiado la cabeza, porque esta sin duda es la mejor para Emelianenko. Música de entrada, arabesque, ¿vale? Apariencia, bueno, pues en apariencia le vamos a meter. Modelos predefinidos no vamos a tocarlo. Vamos a empezar por el pelo. Y sin más, pues vamos a meter en cabeza el pelo 6, ¿vale? Cejas número 1, vello facial 1, vello corporal 5. Color de pelo va a ser el marrón oscuro para la cabeza. Las cejas se nos van a ir por el marrón claro. El vello facial, marrón oscuro. Y vello corporal, marrón claro. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir de ahí a lo que es la cabeza, a donde está toda la chicha de la película. La plantilla 22. Y en esculpir, claro, es que lo que no quiero es que se me solape demasiado la cámara con el tema de... para que lo podáis ver todo bien. Espero que no estorbe y si no, pues me muevo ahora de nuevo. Frente, cabeza sería la primera pestaña. Frente, ahora sí. Ojos. Creo que me voy a tener que mover. Que me voy a tener que ir un poquito para el otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Mejilla. Cejas. Nariz. ¿Vale? Se de pausa y el vídeo y ya está. Mandíbula. Barbilla. Boca. Labios. Nos vamos a ir ahora directamente a lo que es la parte de los ojos. Y en los ojos le vamos a meter el gris. El gris es el que mejor le va, porque aunque le podáis poner también
Empecé poniéndole el azul brillante, ¿no? Pero era demasiado claro, como estaréis viendo. Espero que se note en la cámara. Luego tenéis la posibilidad, que también le va muy bien, de meterle el azul clásico. Yo estaría entre este, que como veis, no nos da malos resultados para nada. ¿Vale? Y el gris. El gris, lo que pasa es que tiene una tonalidad ahí de fondo que me gusta más. Entonces, quieras que no, contrasta mejor el tema de la pupila con el resto del ojo y como que le da más cuerpo, ¿me entendéis? A lo que es la mirada de este Fedor Emelianenko. Yo el mío le voy a dejar gris. El azul también, como digo, le va muy bien. Ahora, eso serían los ojos. En cuerpo, bueno, pues en cuerpo vamos a ir a por el estilo de cuerpo 23, porque con Fedor, ¿qué os digo? Tenemos que buscar el equilibrio de longitud de pierna, longitud de brazo. Y aparte, no queremos un cuerpo que esté definido. Ya sabemos cómo era el físico de Fedor, ¿no? Sobre todo el tema del torso. Y ya, si partimos de este escalón del 23 en adelante, pues fijaos lo que tenemos. Esto ya es una barbaridad, ¿no? Es prácticamente una aberración para este campeón entre campeones. Yo creo que el suyo, el óptimo para este juego, es el tipo 23 de cuerpo. Vale, teniendo eso en cuenta, el tono de piel va a ser el 4. Y lo vamos a oscurecer, no os preocupéis que lo oscurecemos. Nos vamos a ir a los tatuajes de inmediato. ¿Qué hacemos con los tatuajes? Bueno, pues los tatuajes os lo explico yo rápidamente. ¿Por qué? 1 y 2, primero 1 y luego 2 nos van a dar el tono de piel. Ya sabéis, oscurecemos a tope, rellenamos la zona entera de la cabeza y del cuerpo y bajamos opacidad, ¿vale? Pues 1 y luego el 2. Superpuesto, el 2 superpuesto. 3, 4 van a formar la parte de la ceja para darle la forma en la parte alta, ¿vale? Y con 5 y 6 vamos a hacer la curvatura hacia abajo en las dos cejas. Luego, 7 y 8 párpados superiores de los ojos, ¿vale? Párpados superiores le van a dar bastante más cuerpo. Y 9 y 10 van a ser la ojera reducida de opacidad para Fedor. 11 y 12 vamos a formar lo que es, no se aprecia, pero porque ha quedado muy bien integrado, la parte del nacimiento del pelo en la entrada, ¿vale? Esta curva de aquí es lo que vamos a formar con 11 y 12 para Fedor, reduciendo, como digo, la opacidad. 13, 14, 15 y 16 nos van a dar oscuridad para toda la zona del pelo. Hacemos mucho énfasis en la parte de atrás y en los laterales, ¿vale? Arriba vamos a dejar claridad, porque ya sabéis que por ahí pues está bastante escasito el hombre. Entonces pues hay que dar cierto punto de realismo, a pesar de que en ese aspecto sí que es cierto que UFC 4 se queda muy corto, ¿vale? Da igual el personaje que hagas, pero se queda muy, muy corto. Vale, ¿qué más? 17 y 18, que son los últimos, efectivamente, son las patillas, ¿vale? Son las patillas para Fedor, le ponemos ahí rematando en cuadrado y listo. Brazo izquierdo, brazo derecho, simplemente vamos a hacer tono de piel, pero no le metemos el rojo. Lo dejamos con el negro y reducimos opacidad. Y luego pierna izquierda y derecha no hace falta. Lo dejáis tal cual porque también tenemos el pelo, quieras que no, contrasta todo muy bien, ¿no? Y hasta ahí creo que no se nos olvida nada más para lo que es la apariencia de Fedor. Tenemos también la ropa, que yo os recomiendo meterle short de combate. Da igual el que le queráis meter, pero siempre dentro de valetudo, ¿vale? Cortito y, como veis, de este estilo. Son los que él llevaba. Guantes, bueno, yo le he puesto el básico azul, pero si lo tenéis, ¿sabéis cuál le pondría yo? Es que no tenía créditos para comprarlo y enseñároslo, básicamente, ¿vale? Pero si lo tenéis, yo le pondría los guantes, estos, que son los que él usaba mucho en Pride. Estos guantes son ideales para Fedor, si lo tenéis, yo como digo, no los tengo. Protector bucal, bueno, camuflaje digital, es el que yo le he metido. ¿Vale? Aquí ya depende de cómo os guste más el resultado. ¿Qué os queréis venir por la dentadura? Pues bueno, ya vais variando, ¿no? Yo no iría por ahí. Yo iría más por el camuflaje digital. En un momento dado le podéis meter algo de carbono. El propio de UFC no le queda muy bien. Entonces iría por ahí, ¿vale? No me complicaría mucho más la vida. Hasta ahí Fedor. Espero que os guste la creación, espero que me dejéis vuestras reviews en la parte de los comentarios y que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, para no perderos las novedades que irán llegando con el paso de los días. Aparte de eso, pues un buen like siempre se agradece y también me quedo leyendo a ver a qué personaje queréis que os traiga más para UFC 4, para Fight Champion, ¿por qué no? Me habéis pedido, por ejemplo, en Fight Champion a UGAS. A UGAS me lo habéis pedido actualizado después del vídeo que os subí ayer fue, o antes de ayer, no me acuerdo,
estoy loco con los días, ¿vale? Augas, en fin, que hay muchas creaciones todavía por hacer, otras que están casi acabadas, como en el caso de este Fedor. Y oye, aprovechando el paso de los días, que también sé que os gusta ver este tipo de contenido. Un saludo, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. Adiós.